Bueno, mi gente, este pollito se lo quería enseñar desde hace tiempo. Este pollito para mí es tan especial como la pollita ciega. Ahora van a ser dos, el pollito enano y la pollita ciega. Miren, para mí, esto es medio raro lo que pasó con este pollito. ¿Por qué? Porque aquí se tiene más de 40 años encatando. Yo tengo más de 15 años encatando animales. Y nunca había salido un pollito como este. Ya de un padrote grande, una gallina grande. Miren, ese es el pollito enano. Ese pollito es tan enano que se le dificulta el pollito caminar. Miren, nada más como es. Miren. Ese pollito es tan pequeño, pero tan pequeño y tan bajito, que el pollito no puede ni estar parado, porque él pasa el día entero de su vida, va y come caminando y hasta secar también caminando, y va y come y se pone a sí mismo otra vez como está ahí. Miren qué belleza nada más. Miren, ese es el pollito enano que salió así, desde que salió. Para tanto tiempo ha bajadito que hasta la patita la tiene un poquito lastimada. Miren. Miren qué belleza nada más. Es el pollito enano. Bueno, ahora son dos. El pollito enano y la pollita ciega. Dos animalitos especiales de aquí, de mi traba. Porque para mí, si yo veo una traba y veo a un trabero, veo a alguien haciéndole maldad a un animal, Legalmente, esa persona aquí a esta traba no va a pisar. Está bien, uno le pone espuela, lo lleva para la valla, todo eso, pero un animal que está en salud. Pero un pollito así como este especial, la pollita ciega, eso hay que cuidarlo mucho, de verdad que sí. Miren nada más la patita. Y no que está lisiado, no, que este pollito nació enano. Enano. Y tiene ya 55 días. Miren qué belleza nada más. Los otros hermanitos de él, ya son un poquito más, digo, ya son gallos normales, gallos de ir para la valla normales, harto, pero este no, este nació así. Ese pollito pasa el resto de la vida comiendo y así, porque es que es tan pequeño que no puede ni caminar. Quiero que camine un poquito para que ustedes lo vean. A ver. No. Es tan pequeño que el pollito no puede caminar. Miren qué belleza nada más. Yo a un animalito así no le hago maldad, digo, a ninguno. Pero en excepto un animal así, para mí es algo sagrado. Ya ustedes van a estar viendo videos de este pollito, del pollito enano y la pollita ciega. Después que este pollito esté grande, que me imagino que nunca va a pisar este, porque si se sube arriba la gallina seguramente se va a caer para atrás. Pero bueno, si después que esté grande llega a pisar, después le pongo la pollita ciega. A este pollito, que ya el nombre se va a llamar el pollito enano, estaba esperando que se hiciera un poquito más grandecito. Pero aparentemente ya ese pollito no va a crecer más de ahí. Miren qué belleza. El cuerpecito de un pollito normal, todo. Pero miren la patita, mi gente. Miren. Esto es amor por los animales. Y quiero aquí aclararle algo para muchas personas que me lo han pedido. ¿Cuál es la diferencia de un criador a un encastador? Y he visto mucho por ahí que quizás no contesta la pregunta como es. Por ejemplo, un criador es, por ejemplo, que yo, siendo, por ejemplo, bueno, miren, por ejemplo, yo me considero ser un encatador, pero no me considero ser un buen encatador. Porque yo soy un encatador, porque yo estoy desde los 13 años cruzando una gallina con un gallo y tengo animales, tengo más de 15 años en esto. Sí, de 5 años para acá o 6 años para acá, tengo una experiencia increíble. Pero yo nací en esto, aunque antes no tenía experiencia. Antes yo no tenía experiencia, pero yo me considero ser un encatador, pero no me considero ser un buen encatador como esos galleros de Santiago, que ahí está Mondié, Miguel Ovalle, Alexis Castro, el Chino Domínguez, Divari Cruz, Danilo Castro, Giovanni Rodríguez. Bueno, son muchos, nada más no son esos. Son muchos que hay en Santiago. Yo no me considero ser un encatador como ellos nunca en la vida, porque yo todavía estoy muy pequeño. Pero yo mismo soy un encatador, porque un encatador es que tú tengas varios años cruzando una cuanta gallina con un gallo. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo?
tú lo que estás encatando. Y un encatado es esto, cuidar los animalitos desde que nacen. Colocarle una gallina a un gallo y después subir videos grandes, subir videos pequeños y subir videos cuando están en la valla ya. Entonces, un criador de pollo es que yo, por ejemplo, siendo un encatador, no que soy un buen encatador, pero soy un encatador. Yo que soy un encatador, le llevo 20 pollos, tenga, críemelo. Él me le echa comida, me le cubre moquillito, todo eso, y esa persona viene siendo ya un criador. Pero yo soy un encatador, pero no soy un buen encatador. No, eso son los años que van a decir eso, humildemente se lo digo. Eso es los años que dicen eso, pero habemos mucho en este país que somos encatadores, porque encatar es, tú tenés más de 10 años, me imagino yo. O bueno, si yo estoy equivocado, dejémoslo aquí en un comentario, porque posiblemente yo esté equivocado. Bueno, entonces yo digo, caramba, pero sí existen encatadores y existen buenos encatadores. Por ejemplo, Rafael Perelló, que en paz descanse, Gravier Yaní, esas personas sí son buenos encatadores. ¿Por qué es que son buenos encatadores? Porque tienen resultados y tienen ya una trayectoria de 40 años encatando animales. Ellos son buenos encatadores. Yo soy un encatador, pero todavía no soy bueno. Y aquí a 15 o 20 años, ya estamos vivos, quizás sea un poquito bueno, pero por ahora no. Entonces yo digo, coño, pero... Y entonces ¿quién es que es un encatador entonces? ¿Quién es? Porque si el ingeniero Gravier Yaní no es un encatador, y esa gente así ya de esa edad, entonces... ¿Dónde me dejan? ¿Quiénes entonces son los encatadores? No, yo soy un encatador de animales, de gallos de calidad, pero no soy bueno. No soy un buen encatador. Eso lo dirán los años para adelante. Y un criador fue como le expliqué, el que cría los pollitos. Me imagino que mucha gente está equivocado, porque yo voy por ahí por los canales que mucha gente dice que no, yo no soy un encatador. No, diga, yo no soy un buen encatador, pero sí soy un encatador. Porque tiene ya más de 15 años en esa trayectoria, cruzando un animal con una gallina, buscando resultados, algunas veces sí, algunas veces no, así por el estilo. Entonces quería explicárselo aquí, en este video, del pollito enano. Por ahí, mi gente, casi mente, estamos llegando ya a los 100,000 suscriptores. Cuando lleguemos ahí, si Dios quiere, le daré la rifa, la gran rifa, que serán como 4 animales, 2 machos, 2 hembras y otro regalito más también para 2 ganadores, primero y segundo lugar.